Bienvenidos a su noticiero MP al Instante. Para todo el equipo es un verdadero placer poder informarle. Le invitamos a acompañarnos durante esta emisión en la que conocerá información importante. A continuación, los titulares. Ministerio Público logró sentencias contra estafadores de más de 400 personas. Fiscalía de Niñez y Adolescencia logró condena de 40 años de prisión por violación. Fiscalía de Derechos Humanos coordinó diligencia de perdón público. Hombre fue condenado por violación de un adolescente. En el segmento La Entrevista, hablamos sobre el trabajo que realiza la Fiscalía de Distrito Metropolitano en el combate a las estafas. Ministerio Público logró sentencias contra estafadores de más de 400 personas. Cuatro personas recibieron condenas que van de los 15 a los 37 años de prisión por estafar a cientos de personas, por más de 30 millones de quetzales. En la siguiente nota le brindamos más información. El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Distrital de Sololá, logró con base en las pruebas presentadas sentencias que van desde los 15 a 37 años de prisión contra quienes estafaron a más de 400 personas por más de 30 millones de quetzales. Se trata de Edgar Baldomero Chitamul Jack y Rosalía Mercedes Jack Vázquez de Chitamul, quienes fueron condenados a 37 años con 2 meses de prisión y multas de 26 mil quetzales, así como 23.400 dólares de los Estados Unidos de América, por delitos de casos especiales de estafas, intermediación financiera en forma continuada y uso de documentos falsificados en forma continuada. También fueron condenados a 15 años con 10 meses de prisión y multa de 26 mil quetzales, Oscar Melesio Chitamul Jack y Luis Gabriel Chillal Jackson, por los delitos de casos especiales de estafa en forma continuada y por el delito de uso de documentos falsificados en forma continuada. De acuerdo a la investigación, los ahora sentenciados formaban parte de la denominada Consultora Empresarial de Guatemala, entidad comercial inscrita en el registro mercantil como empresa individual a nombre de Rosalía Mercedes Jack Vázquez de Chitamul. Dicha entidad contaba con agencias en los municipios de Sololá, Santa Lucía Autatlán y Nahualá, bajo la gerencia de Edgar Baldomero Chitamul Jack, y por medio de las cuales captaron dineros de más de 400 personas por montos dinerarios que superan los 30 millones de quetzales. Los sindicados hicieron el ofrecimiento a las víctimas de otorgar intereses sumamente elevados a los legalmente establecidos por las entidades correspondientes, así como diferentes regalías para que se acercaran a las agencias a depositar su dinero. Los hechos sucedieron durante los años 2011 al 2016, tiempo en el cual también se involucró Oscar Melesio Chitamul Jack y Luis Gabriel Chillal Jackson, como gerentes de las agencias del Novillero y Sololá. En la investigación de la Fiscalía se estableció que en las cantidades entregadas por las víctimas se extendieron certificados de depósitos y tarjetas de ahorro, bajo el ardid y engaño de que al vencimiento de los mismos, las víctimas recuperarían su dinero e incluso que los fondos se encontraban asegurados. Sin embargo, jamás recuperaron los fondos depositados. Asimismo, se determinó que la entidad jamás fue inscrita como una sociedad anónima, como lo exige la Ley de Bancos y Grupos Financieros, para desarrollar actividades como tal. Fiscalía de Niñez y Adolescencia logró condena de 40 años de prisión por violación. Un hombre fue condenado a 40 años de prisión por haber cometido el delito de violación contra una niña. A continuación, los detalles. Con las pruebas que presentó el personal de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia, se logró la condena de 40 años de prisión inconmutables contra Luis Fernando Sarpec Jiménez por el delito de violación con agravación de la pena en concurso real. En la acusación presentada por la Fiscalía, se determinó que la agraviada es una niña que fue agredida desde los 5 a los 8 años de edad. Los hechos ocurrieron entre 2012 y 2015 en el interior de una vivienda ubicada en un sector del municipio y departamento de Guatemala. En audiencia de reparación, los fiscales lograron que el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio ordenara la entrega de 30 mil quetzales como concepto de daño moral. Asimismo, se ordenó que la víctima y el ahora condenado reciban terapia psicológica.
Fiscalía de Derechos Humanos coordinó diligencia de perdón público. En la siguiente nota le damos información sobre esta medida que promueve la paz y convivencia en las comunidades del país. En trabajo coordinado por la Fiscalía de Derechos Humanos a través de la Agencia Fiscal de Delitos contra Activistas de Derechos Humanos, una jueza autorizó la aplicación de la medida de criterio de oportunidad a favor de Sebastián Martín Huarcas. Se les indica de los delitos de discriminación, detenciones ilegales y coacción, hechos que según la Fiscalía fueron cometidos el 29 de junio de 2009. Por la comisión de dichos delitos se estableció que Sebastián Martín Huarcas pidiera perdón público. En este sentido, la Secretaría de Pueblos Indígenas del Ministerio Público coordinó que el perdón público establecido se realizara en la concha acústica de Chichicastenango, logrando con ello promover la paz y la convivencia armónica en las comunidades. Sebastián Martín Huarcas cometió los delitos en la fecha antes indicada, cuando realizaba la búsqueda de su padre, víctima del conflicto armado interno. Hombre fue condenado por violación de un adolescente. A continuación le invitamos a conocer los detalles de esta sentencia por delitos de violación y agresión sexual. La Fiscalía de Niñez y Adolescencia logró la condena de 21 años y 8 meses de prisión inconmutables contra Carlos Daniel Gómez Icán, quien cometió los delitos de violación y agresión sexual, ambos con agravación de la pena. Con las pruebas presentadas por el personal fiscal, se estableció que la víctima tenía 13 años de edad cuando se cometieron los hechos en su contra. Según las pesquisas, los delitos fueron cometidos en el interior de un inmueble ubicado en la colonia San Martín, zona 7 de la ciudad capital. En la audiencia de reparación se ordenó que el procesado reciba terapia psicológica para que no vuelva a cometer el mismo delito. Ministerio Público logró condena de 40 años de prisión por el delito de asesinato. El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, logró sentencia condenatoria de 40 años de prisión contra Douglas Ariel Alegría Miranda por el delito de asesinato. La Fiscalía demostró ante el Tribunal de Sentencia Penal de Suchitepéquez su responsabilidad en el asesinato del periodista Laurent Ángel Cifuentes Castillo y del estudiante de diseño gráfico Luis Alfredo de León Miranda. El hecho criminal fue cometido el 1 de febrero de 2018. Los cadáveres de las víctimas fueron localizados en una finca ubicada en el departamento de Suchitepéquez. Alegría Miranda fue detenido el 25 de octubre de 2019. Alerta Isabel Claudina, ayúdenos a localizar a Alba Noemí Monroy Marroquín, de 20 años de edad. Desapareció el 4 de abril del año 2022 en Nueva Concepción, Escuintla, República de Guatemala. Sus características físicas: ojos color café, estatura 1,58 metros aproximadamente, tez blanco, cabello corto, liso, lacio de color café y castaño, nariz griega, cejas semipobladas de complexión delgada, vestimenta, una blusa azul, short de lona color negro y sandalias moradas. Cualquier información comuníquese al 1572 del Ministerio Público o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. Continúe con nosotros. Al volver conoceremos cómo el Ministerio Público está cada vez más cerca de la ciudadanía guatemalteca. José, de 8 años, no quiere hablar. Le pasó algo que le da mucha tristeza y enojo. Alguien en la calle, alguien que él conoce, le hizo mucho daño. Desde entonces, José tiene mucho miedo y no sabe si contar lo que le pasó. Como José, muchos niños y niñas sufren de violencia. A veces son gritos, a veces golpes y otras formas de hacer daño. Eso no está bien. José no se atreve a contarle a su mamá. ¿Crees que deba contarlo? Su mamá lo ve triste. Siente que algo está mal. Una noche, José tuvo pesadillas y despertó gritando. Su mamá lo tranquilizó y logró que le cuente. Aunque ella también se pone triste, está tranquila que puede ayudarlo. El paso uno es contar lo que te pasó a una persona de confianza.
Al contar todo a su mamá, José volvió a sentir lo mismo que ese día. Tristeza, enojo y miedo. También pudo llorar, y eso le ayudó a sentirse mejor y acompañado. Su mamá le dijo que era muy valiente y que irían juntos al Ministerio Público, conocido como MP, porque así agarrarían al culpable y no seguiría haciendo daño a más niñas y niños como él. José tiene derecho a denunciar, que significa hablar, contar lo que pasó. En el camino, él veía para todas partes creyendo que lo venían siguiendo, pero era solo el miedo. En el MP se sintió mejor, porque supo que lo iban a proteger. José no estaba solo. Ahí le dijeron que si estaba lastimado, podían llevarlo con un doctor, y que si se sentía triste, lo atendería una psicóloga. A pesar de todo, José estaba cada vez más seguro de haber hecho lo correcto al hablar. El paso 2 es ir al Ministerio Público y al INACIF para que te hagan una revisión que ayudará a encontrar al responsable. Habían otras personas que también pueden ayudarlos y protegerlos. Ellos son Bienestar Social, fiscales del MP, policías, jueces y otros. El paso 3 será grabar tu historia para que no tengamos que volver a preguntarte. José aprendió que todos los niños y niñas tienen derecho a ser escuchados y a que les crean aunque sean pequeños. José sabe ahora que pueden hablar en su idioma, que los tienen que oír si tienen dinero o no, si se visten de una forma o de otra y si son personas con discapacidad. Así es como José sintió seguridad y pudo contar bien qué pasó para que el MP pueda comenzar la investigación. Sabemos que José sigue sintiendo miedo y enojo al contarlo. A veces llora un poco, pero sabe que lo que contó sirvió de mucho. Todo sirve. Hay que tratar de recordar. José sigue yendo a la escuela. Cuenta con el apoyo de su familia. Ellos saben que están protegidos. Gracias a que contó todo, se lograron conseguir suficientes pruebas. José está creciendo y siempre sabrá que hizo lo correcto. Y con su ejemplo, ayudará a otros niños y niñas. El Ministerio Público está cada vez más cerca de la ciudadanía guatemalteca. Como parte de los esfuerzos impulsados por la fiscal general y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, el Ministerio Público brinda atención efectiva a la ciudadanía guatemalteca. A continuación, le invitamos a escuchar el testimonio de un usuario de la Agencia Fiscal de Olintepeque, Quetzaltenango, quien refiere los servicios y el beneficio que el Ministerio Público brinda en su comunidad. Soy vecino aquí del municipio de Olintepeque, departamento de Quetzaltenango. Solo quiero contarles un poquito sobre el servicio del Ministerio Público aquí en Olintepeque. Meses atrás yo tuve un problemita con una persona y bueno, acudí aquí al Ministerio Público y para venir a poner mi denuncia sobre el problema que había tenido, y ellos me recibieron amablemente aquí en la sede, que con el apoyo de ellos logré solucionar mi problema. Y quiero decirles de que aquí en Olintepeque sí nos hacía falta mucho este servicio del Ministerio Público, porque lo que nos cuesta trasladarnos hacia Quetzaltenango para acudir a una denuncia o así, ¿verdad? Pues yo he escuchado que sí les vino a ayudar demasiado a esta fiscalía acá en nuestro municipio. Por muchas razones, por decir, estar viajando, abordar un bus o así, ¿va? Les dificulta mucho la distancia también, y como les digo, muchos me han contado y yo mismo lo he vivido, de que sí, es un buen servicio que nos han brindado aquí en este municipio. Pues a todos los vecinos, ¿va? Y amigos que si son víctimas de algún robo o de agresión, pues acudir aquí a la fiscalía, que buen servicio que han brindado, porque yo he sido uno de los que he comprobado el servicio que nos han dado aquí. Pues lo correcto es denunciar,
porque para qué tomarla uno va con sus propias manos, porque lo mejor es tomar la denuncia y si el Ministerio Público actúa. Cuatro personas fueron condenadas por el delito de violación. En la siguiente nota le invitamos a conocer detalles sobre la sentencia obtenida por la Fiscalía Municipal de Jalpatagua. La Fiscalía Municipal de Jalpatagua, Jutiapa, logró que se dictara sentencia condenatoria de 18 años y 4 meses de prisión contra cuatro personas indicadas del delito de violación con agravación de la pena con circunstancias especiales de agravación. De esa cuenta, José Miguel Gutiérrez Arizandieta, Félix Gutiérrez Arizandieta, Byron Manolo López y Ronis Galicia Hernández fueron condenados cada uno a una pena de 18 años con 4 meses de prisión inconmutables. La Fiscalía demostró que participaron el 4 de abril de 2015 en la aldea Palo Blanco, Jutiapa, en la violación grupal de su víctima, quien logró escapar y denunciar ante las autoridades correspondientes. La denuncia de la víctima contribuyó al esclarecimiento de los hechos y reconocimiento de los agresores. Alerta Alba Kenneth, ayúdenos a localizar a Sara Angélica Ábrego Hernández. Desapareció el 5 de abril del año 2022 en Mataquescuintla, Jalapa, 14 años de edad, género femenino, sus características físicas, color de la piel, morena, cabello lacio de color negro, estatura 1.48 m aproximadamente, es de complexión regular. Vestimenta, blusa negra, pantalón negro y tenis blancos. Cualquier información comuníquese al 1546 de Alba Kenneth o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Al volver conoceremos cómo el Ministerio Público coordinó la captura de personas que hurtaron 150 mil quetzales en diferentes agencias bancarias. Con el sistema Astrea, a través de tu dispositivo móvil, puede realizar consultas electrónicas en el diligenciamiento del caso ARENAP, instituciones de justicia y de Estado, y con CIB y bancos. Astrea te conecta. Ministerio Público coordinó la captura de personas que hurtaron 150 mil quetzales en agencias bancarias. La Fiscalía contra el Crimen Organizado, a través de la Unidad de Delitos Bancarios, coordinó diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en inmuebles ubicados en la zona 18 de la ciudad de Guatemala y en Santa Catarina Pinula, en seguimiento a investigaciones por dos casos diferentes. Como resultado, se coordinó la captura de Héctor Steven Belis López y Olga Josefina Martínez Quinteros de Chinchilla, ex empleados bancarios sindicados del delito de hurto agravado cometido en los años 2018 y 2019. Según la Fiscalía, cada uno de los ahora capturados habrían hurtado de dos diferentes agencias bancarias 150 mil quetzales. En el segmento La Entrevista hablamos sobre el trabajo que realiza la Fiscalía de Distrito Metropolitano en el combate a las estafas. Esta semana en nuestro segmento La Entrevista, nuestra compañera Gladys Galeano entrevistó al licenciado Carlos Lainez, fiscal de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, con quien hablaron sobre el trabajo que realiza el Ministerio Público en el combate a las estafas. Además, le contarán sobre cómo podemos evitar ser víctimas de este delito que afecta a la población. Bienvenidos una vez más a nuestro segmento La Entrevista de nuestro noticiero MP al Instante, desde donde abordamos temas relacionados con el quehacer del Ministerio Público. En esta ocasión contamos con la presencia del licenciado Juan Carlos Lainez, él es de la Unidad contra Estructuras Criminales de la Fiscalía de Distrito Metropolitano.
con quien vamos a abordar más a detalle sobre el delito de estafa, que es un delito que viene afectando a la población guatemalteca. Licenciado, bienvenido a nuestro segmento de la entrevista. Muchas gracias, Gladys. Buenas tardes. Un gusto estar acá. Licenciado, quisiéramos que usted nos pueda comentar primeramente en qué consiste el delito de estafa. Sí, por supuesto, el delito de estafa es un delito meramente patrimonial que afecta al patrimonio de la víctima. Específicamente lo que consiste el delito de estafa es que el estafador hace incurrir en error a la persona a través del ardid o el engaño para poder tener un aprovechamiento, un beneficio económico del patrimonio de la víctima. Licenciado, en este caso, ¿en qué momento una persona puede convertirse en víctima de estafa? Bien, la verdad que una persona puede ser víctima del delito de estafa en el momento que se percata que ha sido defraudada en su patrimonio, ya sea con bienes materiales o también a través de cantidades pecuniarias, ¿verdad? Licenciado, a través de las investigaciones se ha establecido que hay diferentes modalidades para poder estafar a las personas. En este caso, ¿cuáles han sido las modalidades que han detectado en la unidad? Bien, en nuestra unidad hemos visto varias modalidades de estafa, ¿verdad? Las que han cometido. Realmente hay una gama, un catálogo de estafas que se pueden llevar a cabo por parte de estos malhechores. Sin embargo, creo que las principales que hemos detectado han sido tres en específico. La primera de ellas es cuando más se da en esta época, ¿verdad? Cuando las personas quieren vacacionar, se viene la Semana Santa, se viene el periodo vacacional. Y normalmente lo que realizan después es la búsqueda de alquiler de algún lugar para ir a vacacionar, alguna casa de playa, algún lugar que comúnmente le denominan chalet. Y ellos realizan la reserva del lugar y al momento de que ellos llegan, pues no existe determinado bien, ¿verdad? Otra modalidad y que se ha dado mucho más ahorita con la situación de la pandemia es en la compraventa en línea, ¿verdad? Donde las personas pues realizan negociaciones a través de línea con personas que en teoría son potenciales compradores y al momento de realizar y concretar el negocio, pues entregan el bien. Aduciendo que han recibido el valor total, el precio total por el bien que están ofreciendo. Sin embargo, cuando se van a percatar en su cuenta bancaria donde ha sido depositado el dinero supuestamente del bien, pues se percatan de que lo que depositaron muchas veces es un cheque sin fondos o un cheque que tiene reporte de robo, de extravío o alguna otra cuestión por la cual no ha sido pagado ese cheque, ¿verdad? Y la siguiente, y la que ha tenido mucho más auge últimamente y que nos hemos dado cuenta en la fiscalía y que hemos tomado un poquito de preocupación, es referente a la estafa mediante el envío de encomiendas, que se ha tomado un poquito de auge en estos últimos meses. Y específicamente sobre este tipo de casos, licenciado, sí quisiéramos que usted nos pueda brindar como más detalle. ¿De qué forma se comete este tipo de delito a través de las encomiendas para poder advertir a la población guatemalteca? Sí, por supuesto. La modalidad de este tipo de estafas es una modalidad muy curiosa en la cual pues el estafador se vale de la colaboración de otras personas, de otros cómplices para poder perpetrar este tipo de estafa. Lo que sucede en este tipo de estafas es que a la víctima la contacta una persona que simula ser un amigo o un familiar muy cercano a la víctima y que normalmente reside en el extranjero o que anda de viaje en el extranjero y le indica a través de alguna de las redes sociales que va a realizar un viaje a Guatemala, que va a regresar, pero que este va a ser un viaje sorpresa y necesita la complicidad de la víctima para poder dar la sorpresa a la familia y para ello va a realizar el envío de ciertas encomiendas en las que vienen ciertos bienes que ellos adquirieron en el extranjero, pues para poder regalarlos con los diversos familiares y amistades, ¿verdad? Normalmente la persona acepta y al momento de aceptar la víctima de que va a ser quien va a recibir la encomienda, pues esta persona que suplantó la identidad del familiar o de la amistad le solicita algunos datos personales como lugar de residencia, nombre completo, documento personal de identificación, cuenta bancaria, entre otros. Al obtener esta información, pues entonces le dice que esa información la va a utilizar para proporcionársela a la empresa que va a realizar pues la entrega de la encomienda. Con esa excusa es la que se valen para poder obtener esos datos personales. Posteriormente, normalmente es al día siguiente de ese primer contacto, que ya se tiene un contacto directamente por parte de la entidad que realiza el envío de la encomienda, las entidades de Curia, y ellos pues les indican de que en efecto tienen una encomienda en nombre de la víctima, pero que al realizar el pesaje de esta encomienda se dan cuenta que tiene un sobrecargo, que tiene un sobrepeso y que por ello se han hecho acreedores de una multa y que la multa la tienen que cancelar ellos derivado que a nombre de ellos es que va dirigida la encomienda.
Normalmente solicitan cifras de 23,000, 20,000 quetzales en adelante, y bueno, pues ahí es donde comienza una serie de hostigamiento, de presión para que la víctima pueda realizar el pago de dicha encomienda. Previo a poder realizar el pago de la supuesta multa, la víctima se contacta con el familiar o con la amistad del extranjero indicándole de que le han notificado que se ha hecho acreedor de una multa. Y bueno, pues entonces la amistad que está en el extranjero le indica de que realice el pago, que le va a realizar el envío de una remesa, pero como es una remesa al extranjero, se va a tardar un periodo de 24 a 48 horas, dependiendo el día y la entidad bancaria donde vaya a realizarse la supuesta remesa, ¿verdad? Que se pueda liberar dicho cobro, pero que no se preocupe, que él preste el dinero a esta persona para que pueda realizar el pago, para no perder los bienes que vienen en dicha encomienda. Bien, pues entonces los estafadores, el supuesto encargado de aduana que se hace pasar, ¿verdad? O la persona que dice trabajar para la entidad de courier, le proporciona una cuenta bancaria para poder realizar el depósito de esta multa. Normalmente proporcionan cuentas bancarias de personas particulares, no proporcionan una cuenta bancaria de una entidad, de una sociedad anónima, sino que son cuentas bancarias de personas individuales, de personas particulares. Proporcionan estas cuentas particulares indicando que él va a ser el gestor tributario, el gestor aduanero, que va a realizar el pago de la supuesta multa ante la Superintendencia de Administración Tributaria. Las personas realizan el depósito de la multa y posteriormente, pues a los minutos les indican de que ya han recibido el pago de la multa y que pues ya va gestionándose el entrego de su encomienda. En algunos casos, pues las personas se percatan en ese momento de que realmente no existe dicha multa. En otros casos, los estafadores siguen con la estafa, indicándole ahora a las personas el engaño de que al hacer una segunda revisión de la encomienda, se han percatado que dicha encomienda trae dinero en efectivo, dólares, euros, y que este dinero no ha sido declarado y que ahora incurren en el delito de lavado de dinero. Y que para evitarse un proceso judicial y para que le embargue, y para que no le embarguen sus cuentas bancarias, pues tienen que realizar un segundo depósito, el segundo pago de otra multa, para que, aparte de que no tengan un proceso legal, pues también les puedan hacer la devolución del dinero en efectivo que viene dentro de la encomienda. Bueno, pues las personas acceden y vuelven a realizar un segundo pago, inclusive hasta un tercer pago que solicitan estas personas, ¿verdad? Definitivamente, licenciado, esta modalidad ha venido afectando mucho a la población guatemalteca, como usted lo decía, en los últimos días. Quisiéramos conocer cuántas denuncias se han registrado en la unidad que sean relacionadas con este tipo de delito. Sí, en lo que va desde que nosotros hemos tenido conocimiento de que ha sido a finales del año pasado a la actualidad, tenemos un promedio de 155 denuncias que están bajo investigación en la unidad contra estructuras. Licenciado, y en este caso, a través de la investigación que realizan en la unidad, que es muy importante, ¿se ha logrado establecer que se trata de alguna estructura que se dedica a cometer este tipo de hechos? Sí, por supuesto. Del análisis que nosotros hemos realizado de la investigación y de los expedientes, hemos podido determinar de que sí puede existir una estructura, derivado que no solo es una persona la que necesita la realización de toda esta serie de actos, ¿verdad?, para poder hacer caer en error a las personas, sino que tiene que haber una complicidad para poder perpetrar y lograr el objetivo, que es defraudar el patrimonio de las personas. Y en ese caso, creo que es muy importante poder transmitir un mensaje a la población guatemalteca, sobre todo para poder prevenir y poder alertarlos para que no sean víctimas de este tipo de delito. Por medio de la unidad y la Fiscalía del Distrito Metropolitano, podemos enviar recomendaciones a la población guatemalteca para que eviten ser víctimas de este tipo de hechos. Por supuesto. A la población en general le hacemos las siguientes recomendaciones para que no puedan ser víctimas de este tipo de estafas. Normalmente, si ustedes reciben algún mensaje de algún familiar o alguna amistad que se encuentra en el extranjero y que les indica que va a realizar el envío de alguna encomienda, pues cerciórense siempre con alguna segunda amistad, algún familiar, para establecer si realmente existe ese viaje y esa encomienda. Al momento de que les indiquen de que van a realizar el envío de una encomienda, siempre soliciten el número de guía para poder tener el control de la encomienda con la empresa en la que supuestamente se ha hecho el envío. Nunca hay que proporcionar datos personales para poder recibir este tipo de encomiendas. Y por último, un llamado a la población a que no realicen depósitos a cuentas personales. Si se tratase de alguna multa en alguna entidad pública, pues se tiene que realizar el pago en las cajas de estas empresas
de estas entidades, ¿verdad? Asimismo, si ustedes están realizando alguna compraventa en línea, que tengan siempre, se cercioren de que los perfiles a través de los cuales están realizando el contacto sea un perfil comprobado, que sea la persona realmente con la que están negociando, que no acepten ustedes un cheque de otro banco o algún depósito para realizar el pago del bien por el que ustedes están negociando, sino que reciban dinero en efectivo o una transferencia, y que se cercioren de realizar los lugares en lugares que sean públicos, en donde hayan visibilidad, donde hayan cámaras de videovigilancia, para poder evitar también que sean víctimas de un robo o de algún otro tipo de delito. Muchas gracias, licenciado. Es bien importante también hacer el llamado, que si en algún momento alguna persona es víctima de este delito, poder denunciar y acercarse a las sedes del Ministerio Público. Por supuesto, sí. Si es víctima de alguno de estos delitos o de algún delito, pues abocarse a cualquiera de las sedes del Ministerio Público o presentar su denuncia a través en línea, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado, por la información tan importante que trasladamos a la población guatemalteca. Recuerde que es muy importante poder alertarse y tomar en cuenta esas recomendaciones que se han brindado para evitar ser víctima de estafa. Esta y otras entrevistas las puede encontrar a través de nuestras redes sociales. Los esperamos en una próxima. Hasta aquí hemos llegado con la información de hoy, agradeciendo su sintonía a esta emisión. Recordándole que puede estar pendiente de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, espacios en los que minuto a minuto se genera información importante del Ministerio Público. Hasta la próxima.